sin alcohol. Andan aventando dinero desde arriba. Toda la gente colgada acá. La madre ya saliendo. ¿Qué rollo, banda? Pues venimos un video más. Hoy nos toca venir aquí a cancha del Monumental, cancha de River Plate, en su partido de Libertadores contra Fluminense. Ahí nos topamos varias gente del Fluminense, ahí haciendo previa. El día de hoy pues vamos a estar acá en la cancha, vamos a ver cómo le va al River Plate, que en Liga Argentina va de primero. Entonces, vamos a ver qué tal en la cancha. Conseguir boletos sí fue un poco complicado, un poco caro. Aproximadamente salió como unos $90, 45 mil pesos argentinos. Eso fue lo que me costó como turista. Fue difícil conseguirla. La neta es difícil conseguir para estas canchas hoy en día. Vamos a ver qué onda. Los camiones de la gente de River que viene a ver el juego. El River pega llegando. Chingo de lugares para comer. O sea, que como que se juntan las barras y todo el pedo. O sea, gorritos acá para comprar y todo el pedo. Y luego pues acá también estos choris que venden en todos los estadios, unos buenos choris. 900, está bien, $2 prácticamente. Que son como unos 40 pesos mexicanos. Comprar cerveza, coca, todo. Y puedes comprar de todo. Chingo de lugares para comprar y comer y todo el pedo. Pero hay que caminar, pegar al estadio que está derecho. Ay, la madre, me topé acá a la barra. Esperar para salir. Hay un quilombo, un desmadre para entrar. Qué desmadre ahí para pasar. Sí, llegando a cancha Monumental. Hay que pasar la primera revisión que está aquí. Imagino que lo del DNI y todo eso. Ahora sí, para entrar a la cancha del River Plate por fin. Sí, es un desmadre, como quiere llegar temprano. Eso que llegue como una hora y media antes. Aquí hay que pasar con el boleto que tiene chip. Ya llegando hacia la cancha del River Plate. Punto de pasar, hay que pasar por aquí y otra revisión allá para entrar a las plateas. Pero malada la cancha, los bañitos y todo el pedo, voy a buscar mi sector. Todo es ahí para comprar botana, lo que sea que se antoje. Hamburguesas, todos. Vamos a ver qué onda. Sí, canta todo el estadio prácticamente. Los de los palcos cantan. Hasta los de los palcos cantan. Aplauden a la gente del Fluminense, pero está aquí arriba y pues no se ve. Thank you.
gol de River. Gol de River. Toda la gente colgada acá, las populares, de las mallas. Los niños, más que nada, lo que estoy viendo, que hay muchos niños colgados. A poder vivir el juego. Tiro de esquina en este momento. Da la oportunidad de gol. Pasando en corto del estadio. Ahí andan todos acá viendo arriba porque están los brasileños arriba y como que se están mentando la madre entre ellos. Acá están en esta parte de arriba. Ya hasta les andan cantando y ahora sí empezaron. Pues acá también un estadio que llenan por completo de trapos por todos lados. Por todos lados lo tapizan. Andan aventando dinero desde arriba. Los gatos de Brasil. Es un billetillo. ¿Quién sabe cómo se están aventando? Aparte de botellas y dinero. Como que aventando dinero cortado y la verga. No se me hace chido a mí ese pedo ningún aventar dinero ahí por cortado, dinero. No se me hace nada chido el chico. Pues bueno, aquí aunque sean butacas, pues la raza siempre está parada. Aunque sean butacas, no hay diferencia. Existen todo el estadio, eso está chido, la verdad. Arrancó fuerte el River atacando. Avientan cosas de la tribuna visitante.
Aquí todos pagan con Mercado Pago. Muy buena esa. Pues es prácticamente esta cerveza sin alcohol, lo único que venden. Pero pues bueno, ya me han tocado estadios en muchos lados que venden así sin alcohol. Vamos a probarlo ahorita. Primer traguito. Uy, güey. Buena no está, pero el perdido está fría. Salud. Así se ve cuando ya van saliendo todos, ya van de salida de la popular de ese lado, pues aquí es platea prácticamente. Ya la gente ya enojada de River Plate, aparte de la popular, porque los de Fluminense les están aventando cosas. Arriba están. Estando chingadera y media. Vaya, vaya. Ven aquí, vienen rápido a recoger los trapos de una. A la madre, siguen aventando billetes estos cabrones. Allá arriba, para abajo. Bastantillos, ya llevan varios. Ahí van los billetes, ahí van. Lo ganó el River Plate 2-0. Un buen partido, la verdad, me gustó cómo se jugó, cómo se desenlazó. Ya nada más los temas ahí de tribuna, pues ya son aparte, ¿no? Lo que estuvo pasando, pues el Fluminense que aventaron dinero, botellas y todo, y pues ahí hubo tratar de regresar todo, ¿no? Pero buen juego, ¿eh? A pesar de todo, buena experiencia. Recomendarle venir, pero pues es relativamente caro para el extranjero que no socio. La madre, ya saliendo toda la gente, está bien lleno. Creo que la última anécdota aquí es
Tengo un amigo que venía conmigo, que me ha acompañado aquí a estadios, pero él, cuando íbamos a venir para acá, pues unas horas antes decidió que quería ir a cortarse el pelo primero y todo, para bañarse. Lo hizo, pero pues prácticamente yo me vine mucho antes, habíamos lavado unos jerseys y todo, y ya el güey llegó, no llegó, llegó al minuto 17 y no le dejaron pasar, pero él tenía los jerseys y un suéter mío porque hace bastante frío, pero pues no pudo pasar ni con nada porque le dijeron que después del minuto 15 ya no podía pasar nada en los filtros ni al estadio ni nada. Qué triste. Y seguimos con la racha, todos los partidos que he ido a ver al local lo han ganado o lo han empatado, pero no han perdido ni uno.